valga, familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, WWE en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Ay, mis panas. ¿Pueden olerlo? Cada vez está más cerca WrestleMania, la vitrina de los inmortales. Y no olvidemos que el camino oficial a WrestleMania comienza la noche del 29 de enero a las 8 p.m. hora del este, 5 pacífico por Peacock, dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Será el evento premium en vivo Royal Rumble. ¡Báilame ese trompo en la uña! Y hablando de bailar trompos en la uña, yo estaba listo para bailar, porque en el pasado episodio de SmackDown, justamente los campeones en pareja de la marca azul, los estaban preparados para reconocer, óiganlo bien, reconocer al jefe tribal Roman Reigns como el campeón universal más largo de toda la historia. Punto en boca. Ajá. Esta noche estamos aquí por una razón y solo una razón: para celebrar el más largo reinado de un campeón universal en la historia. 508 días consecutivos. Reconózcanme. Tú no eres el responsable de ninguno de tus éxitos. Los Uso, ellos son las piedras angulares de tu linaje. Al igual que en The Shield, los Uso son tu pedestal. ¿Qué tal si esta noche yo encuentro un compañero de equipo y enfrento a los Uso, y cuando los venza, quedará prohibida su presencia durante nuestra lucha titular en The Rumble? Infierno sí, reto aceptado. Cuando pierdas esta noche, eso significará que perderás tu lucha en Royal Rumble. Lo que está en juego es enorme. Nuestro evento central esta noche. Seth tiene la oportunidad ante sus ojos. Rollins entiende que necesita ganar para mantener intacta su oportunidad por el Campeonato Universal. Y ahora tiene a los Usos donde quería. ¡Oh, el piso está, pero no! Reigns con la derecha del superhombre. Roman se percató de que Seth iba a lograr la victoria. Y Reigns atacó. Rollins gana. Eso quiere decir que los Usos tienen prohibida su presencia para la lucha. Rollins, Roman Reigns va a tener que hacerlo solo. El mejor de todos los tiempos contra Seth freaking Rollins en Royal Rumble. Los Uso tienen ahora prohibida su presencia en el ring en la lucha por el Campeonato Universal en el evento Premium en vivo Royal Rumble. ¿Será el jefe de la mesa finalmente capaz de vencer al visionario en un combate con tan altas implicaciones? ¿O será Seth freaking Rollins quien le ponga fin a la racha de Roman Reigns como el campeón universal con el reinado más largo de la historia? Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque ese lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esa es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas caen, los pies pisotean, la multitud ruge y las superestrellas se elevan. WrestleMania llama y Dallas dice, ¡oh, infierno, sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de dos noches en la historia. En vivo desde Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Mis panas mayulleros, y desde esta casa queremos felicitar a nuestro Rey Misterio por ser la portada del nuevo juego de video WWE 2K22. ¡Báilame ese trompo en la uña! La noticia fue dada a conocer hace un par de semanas en Español en una rueda de prensa comandada por nuestro pana, como dice él. ¡Yeah!
Risotto. Junto al arquero de la infamia, nuestro campeón de los Estados Unidos, Damian Priest. Qué lujo, qué honor para Rey Mysterio ser la portada de este juego tan importante cuando aquí en WWE se celebran 20 años de su ilustre carrera. ¡Wow! Yo no puedo esperar para tener este juego de videos en mi mano. ¿Cómo será? ¿Cuáles sorpresas traerá? Yo estoy loco y sale a la venta en marzo. Va a ser de candanga con burrundanga. Bueno, amigos, y hablando de cosas de candanga con burrundanga, en el pasado Raw tuvimos una ceremonia para pesar a los contrincantes que se enfrentarán por el campeonato de WWE en el evento premium en vivo de WWE Royal Rumble. Por un lado, la bestia, Brock Lesnar. Por el otro lado, el retador número uno, el todopoderoso, Bobby Lashley. Bobby Lashley como retador, por favor, súbase a la balanza. Ese sí es un caballero respetuoso de las reglas. Wow. Bueno, si yo tuviera ese cuerpo, yo no me pondría camisa, pero ni siquiera el 31 de diciembre para despedir el año. Descuéntenle un par de libritas ahí por la ropa y las botas. Bobby Lashley's official weight, el peso oficial de Bobby Lashley, 273 libras. ¿Vieron eso? 273 libras. De la máquina asesina del Todopoderoso, 273 libras. De un espécimen que no se parece a ningún otro. Eso sí, es un hombre. 273 libras. De rapidez y fuerza letal, y con eso va a tener que meterse Brock Lesnar en Royal Rumble. La lucha que hemos estado esperando va a tener lugar. La colisión con serias consecuencias. Bobby Lashley sabía que esa lucha era inevitable, 273 libras. Y luego el Royal Rumble, Bobby Lashley va a ganar un poco de peso, sí, en realidad. Exactamente la cantidad que pesa ese campeonato de WWE. Más cerca de un dios que de un hombre. Señor Lesnar, ¿le molestaría montarse en la pesa? Y que se quite algo de ropa, ¿no? Por lo menos el sombrero. Por favor, sosténgame si es tan amable el sombrero. ¡Sí, señor! Chupa medias. Oye, pero obviamente va a ser más pesado con toda esa ropa, Cabrera. El peso oficial para Brock Lesnar, 286 libras. ¡Ey, la diferencia está en la ropa! Esto no puede ser. ¿Tú piensas que esto es gracioso? ¿No es así? Estás actuando como un idiota porque tú sabes que yo te voy a vencer por ese campeonato de WWE este sábado. Así es. Marca mis palabras. Esta será la oportunidad que tengas campeonato por menor tiempo en toda tu carrera. Y eso no es una predicción. Díselo, Bobby, díselo. That's a spoiler. Es una noticia para aguarte la fiesta. Well, who's the comedian? Bueno, ¿y ahora quién es el comediante? ¿Eh? Paul, mira a ver si entiendes esto. On Sunday morning, el domingo por la mañana, hot off the press, directamente de las prensas, beats Brock Lesnar, Bobby Lashley vence a Brock Lesnar con el candado del dolor. ¿Qué? Ladies and gentlemen, damas y caballeros, we have a new champion, tenemos un nuevo campeón, el nuevo reinante defensor, campeón mundial pesado de WWE, Bobby. Who? ¿Quién? ¿Ah? Oye, Carlos, ¿cómo se burló y en su propia cara? Mira, le da lo mismo a Bobby Lashley. El sábado va a dejar que sus músculos y su inteligencia hablen por él. ¿Vieron eso? ¿Cómo el campeón de WWE, la bestia Brock Lesnar, irrespetó a su retador Bobby Lashley en su propia cara? ¡Wow! ¿Y será cierto lo que dice MVP?
que un iracundo Bobby Lashley es el mejor Bobby Lashley. ¡Ay, Royal Rumble! Te estamos esperando con ansias. 29 de enero será histórico. Oye, y hablando de cosas históricas, como se me olvidaba, en el pasado Raw tuvimos una celebración histórica, porque la hermosa, preciosa, talentosa, increíble, única matriarca de la familia, obviamente del Miss, de la familia estelar de Hollywood. Estaba de fiesta, Maryse, era su cumpleaños. Y el Miss no escatimó esfuerzo. ¿Cómo que escatimó esfuerzo? Millones y millones de billullos en regalos. Ese Miss es increíble. ¡Qué caballo! Así que preparen esa garganta y afinen, porque todos juntos, como ordenó el Miss, vamos a cantar feliz cumpleaños a la hermosa Maryse. ¡Aquí vamos! Stand up, everyone. Párense todos, prepárense. Y quiero que todos canten con lo más duro de sus pulmones. Feliz cumpleaños para mi esposa. En la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Oye, no abucheen! Es que tres veces. Esto es una celebración de cumpleaños. Ustedes se van a poner de pie y van a cantar con lo más profundo de sus pulmones. ¡A mí me pasa! ¡En tres segundos! ¡Uno, caracho! ¡Dos, caracho! ¡Tres! ¡Que suene! To you, happy birthday to you. La música ahí cambió. Viene lo mejor. La música cambió. La canción de cumpleaños. Ahí aparecen Edge y Beltrán. La seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Lo creo que me van a cantar. You know, ¿saben? Cut the music. Corten la música. Maryse, you've been real clever throughout this whole thing. Sobre todo tú, Maryse. Han sido muy astutos durante todo ese trayecto. Por eso no les va a ayudar este sábado. Toda esa seguridad no les va a ayudar el sábado. Porque ustedes. You got a pissed off rated R superstar. Seguido un paso más and an allá. Extremely pissed off Glamazon. Me han enojado a mí y han enojado extremadamente a Glamazona. Y los voy a poner sobre. No, y la celebración. Avisa en ese momento que eso no les conviene a ninguno de ustedes. Seguridad, 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 seguridad. Patada. Lazo. Lazo. No, ve. La Glamazona con su poder estrellando al individuo contra el piso. Y estos pobres hombres están haciendo su trabajo. Contra la barrera. Sigue de largo con la ayuda de Belfinis. ¿Cómo sonó eso? La espalda. Los globitos. Y le toca salir corren. A Maryse también. Y acaban de entrar a Rin y comenzó. Qué horror. El proceso de desbaratar toda esta payasada. Mira. ¿Cómo ataca la Amazona? Pero compadre, miembro del Salón de la Fama. Lanza de Edge. Destruyendo toda la celebración. Qué horrible. Más castigo, cortesía de Edge y Belfinis. Destruye la renovación de votos y ahora ¿y eso? Sí, celebración de cumpleaños. Ella lo levanta y él lo remata. Qué gran combinación. Y eso es lo que les espera a Miss y Maryse. Oye, este sábado en Royal Rumble. Yo pienso que Miss y Maryse, en vez de abrir regalitos, deberían estar preparándose para esta contienda. Yo sé que los dos son maravillosos, pero ay, una cosa y otra cosa. Acabaron con recuento y todo el mundo a Edge y la Amazona del Fénix. Como lucen estos miembros del Salón de la Fama. No sé qué van a hacer el sábado en Miss y Maryse. Se han buscado tremendo lío. Oye, pero ¿por qué son saboteadores? ¿Por qué no esperaron para el sábado? Y parece que había un guardia más de seguridad. El pastel no. Oh. Ahí había un pastel en esa caja. Bueno, lo dejaron ahí un pastel que es súper bombazo. Amigos. Este sábado se van a enfrentar los equipos de Edge y Belfinis contra el equipo de Miss y Maryse. Los esperamos el sábado en Royal Rumble. ¿Cómo es Royal Rumble? Veamos. 30 hombres, 30 mujeres. Empiezan así. Con mucho de esto. Sobre la cuerda superior y tus botas tocan el piso, estás eliminado. Y esto. ¡Oye, oh, next, mi buen rollo! Estrellas que nacen y buenas estrellas. Y esto. ¡Alínealos y tíralos afuera! Ellos terminan así. ¡Pierden un momento! ¡Lo hizo! Y el ganador participa, ¿eh? Evento central de WrestleMania.
Todo en vivo desde el domo del centro de American in St. Louis, Missouri, por primera vez en historia. Eso es The Royal Rumble. This is The Royal Rumble. Oh, es la época más hermosa del año, temporada de WrestleMania. Y no olviden que la noche oficial donde comienza el camino de WrestleMania es el 29 de enero en el evento premium en vivo de WWE Royal Rumble a las 8 p.m. hora del este, 5 pacífico por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Oh, 30 hombres y 30 mujeres dejándolo todo de por medio para conseguir un pasaje a la vitrina de los inmortales. WrestleMania, el evento del entretenimiento en vivo más grande del planeta Tierra. ¡Wow! Y ustedes saben que históricamente Royal Rumble nos ha regalado momentos que nunca hemos de olvidar. ¿Quiénes entrarán sorpresivamente que son inesperados? ¿Quiénes saldrán volando primero? ¿Quiénes durarán más dentro de la contienda? ¡Wow! ¿Quiénes conseguirán finalmente ese momento de gloria? ¿Quiénes se salvarán? Que se han visto casos por un pelo de pestaña de hormiga. Es increíble todo lo que puede deparar Royal Rumble. Y repito, será el 29 de enero y eso marca el camino hacia WrestleMania. ¡Wow! Se me olvidaba. Y hablando de WrestleMania, ¿adivinan quién se anunció en WrestleMania el año pasado? Sí, lástima que fue a costa del mismo. Pero bueno, se llama Bad Bunny, que este año tendrá una gira como nunca antes se ha visto. Será una gira mundial en los estadios más icónicos de todo el planeta Tierra y será The World Hardest Tour. Eso va a estar caliente. ¿Y saben qué va a estar más caliente todavía? El camino oficial hacia WrestleMania, que comienza ¿dónde? ¿Dónde? Aprendieron la lección en Royal Rumble. Mis panas mayulleros, y ustedes ya conocen el mambo. 30 superestrellas entrarán y 29 saldrán volando por encima de la cuerda superior. ¿Cuál de estas superestrellas será el último hombre en pie y logre conseguir su boleto para ir a ser parte del evento estelar de WrestleMania? Y la acción no se detiene allí. Este año, la batalla real femenina de 30 mujeres comenzará oficialmente nuestro camino hacia WrestleMania para una superestrella. Y hay una característica especial cortesía de la reina Charlotte Flair. Hará historia la reina como la primera campeona activa en la historia de WWE en ganar la batalla real. Además, Big Time Bex tiene un problemón en sus manos con su próxima retadora. ¿Podrá Doudrop sobrepasar los obstáculos en su primera oportunidad por el campeonato femenino de Raw? ¿O encontrará a Becky una manera de salirse con la suya y nuevamente retener su presea? Matrimonios de superestrellas unirán fuerzas para batallar cuando Edge y Beth Phoenix vayan a la guerra contra el Miz y Maryse. Será un combate de relevos mixtos cuando la pareja más chévere de WWE se enfrente a la pareja del empuje en San Luis. Y la agresión del jefe de la mesa ciertamente se apoderó de él y ahora, gracias a sus propias acciones, los primos de Roman Reigns, los Uso, tendrán prohibida su presencia cerca del ring durante el combate por el Campeonato Universal. ¡Ey! Pero no se adelanten y no le otorguen a Seth freaking Rollins el título todavía. Reigns ha probado a través de los años que él solo no deja de ser un portentoso reto. ¿Cómo si no? Entonces se convirtió en el campeón universal con el reinado más largo de la historia. Y será una verdadera guerra sin cuartel cuando Bobby Lashley se enfrente a Brock Lesnar en mano a mano. Estos titanes son dos de las fuerzas más dominantes del planeta Tierra y cuando colisionen en Royal Rumble por el campeonato de WWE, ¿quién podrá predecir todo lo que podría pasar? ¡Wow, panitas mayulleros! Todo eso y muchísimo más en el próximo evento premium en vivo de WWE Royal Rumble, la noche del 29 de enero a las 8 p.m. hora del este, 5 pacífico por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y marca, sí, el comienzo oficialmente hacia WrestleMania. ¡Ay, no puedo esperar! Panitas mayulleros, por hoy se me acabó el tiempo, pero los espero en Royal Rumble y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana donde hablaremos no solamente de todo lo bueno que pasa en WWE, sino de todos los pormenores y esas sorpresas históricas que veremos en Royal Rumble. Gracias por acompañarnos. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Marcelo Rumble Mayuyaman Rodríguez por hoy. ¡Cobalga!